Seguramente si te digo Kaneki en Shingeki no Kyojin, lo más probable es que pienses en una de esas teorías fanfic de Kaneki peleando contra Jason y de la nada sale un agujero negro, lo absorbe y cae en Shingeki y por alguna razón se une a la Legión de Reconocimiento y empieza a pelear como si nada y la gente no lo ve como cualquier persona y cosas así. Pues adivina qué, de eso no va a tratar este fanfic. Voy a hablar del fanfic de Kaneki Ken, de qué hubiese pasado si Kaneki estaba en el mundo de Shingeki no Kyojin. La teoría comienza con el prólogo de todo fanfic de monstruos que necesita. Que todo fanfic de monstruos necesita. Hasta que los humanos ya salieron una terrible pérdida de número, cuando aparecieron los llamados ghouls, ellos serían pocos en un principio, pero después agrandarían la cantidad de estas bestias feroces hasta que los humanos idearon una idea un poco rústica sobre esto, como los aparatos tridimensionales, pero esto sería para igualar a los cabunes de los ghouls, pero... La verdad, no tengo idea de cómo un aparato que te permite subir y bajar a gran velocidad te ayude a luchar contra monstruos que tienen la capacidad de disparar proyectiles y sacar espadas de las manos. Pero de pronto, nadie recordaba nada más atrás de un siglo. Todos los documentos antes del siglo habían desaparecido, borrados y sin una sola pista. De los hechos ocurridos antes del siglo, lo único que recordaban es que tenían que defenderse de los ghouls y los titanes. Así que la gente, sin descansar, supuestamente, aparecería en los muros en total 3 María, Rosé y Shina. Así la gente viviría tranquila en más de un siglo. Bueno, básicamente nos cuentan que hubo un mundo en el cual existían los cazahumanos llamados ghoul. Y a la par de eso, aparecieron las murallas debido a la aparición de los titanes y se vieron obligados a refugiarse ahí. Luego inicia el primer punto en lo cual nos muestra que se está separando de la estética de Tokyo Ghoul y acercándose más a Shingeki no Kyojin. Se casaría y la mujer Ghoul estaría esperando al niño. Nota del autor: la esposa tendría un kagune mestizo como el de Touka y el de Rize. Así que sería una Ghoul triple S, pero ella viviría tranquila hasta que daría luz a un niño mitad humano. Este sería el primero en ser descubierto, ya que no había otro igual. Pero lamentablemente la madre no sobreviviría al parto, y el padre, al enterarse de esto, el padre del niño lo dejaría en manos de su abuelo. Ok, bueno, aquí es donde ocurre un punto. La primera es que, ¿por qué un Ghoul tipo Ukaku, Ukaku Rinkaku, me parece? Bueno, ¿por qué sería rango triple S? No tengo idea, ya que veámoslo de esta manera. Los tres Ghouls Kinkes que han aparecido han sido de rango A, rango A mayor y rango doble S. Y en serio, no tengo idea de cómo un Ghoul... Bueno, el autor elige cómo va a ponerlo. De ahí viene una cosa un poco confusa de cómo el nieto parece que nació como Queen, ya que tenía kagune, pero a la par podía comer carne humana. De hecho, si revisamos la biografía del autor, en sus primeras filmografías vemos a Naruto con Rasengan, pero secuestrado por Obito. Y después una teoría un tanto extraña que parece estar abandonada, que era que Kaneki era mitad Ghoul y podía comer carne humana y reemplazaba a Naruto. Ok, ahí se puso un poco confusa, no sé por qué no la continuó, pero volvamos al punto. Bueno, después de eso resulta que el abuelo Ghoul es vecino de los padres de mi casa, entonces que Kaneki se pone a vivir con los padres de mi casa, luego son asaltados, viene Eren y Kaneki juntos vencen a los asaltantes. Luego, por alguna razón, Kaneki es adoptado por la familia Jaeger. Y perdón que no ponga imágenes, pero así es mismo, es el video. El video es una imagen estática, así que todo tiene que ser a la imaginación. Y por lo que leo en los comentarios, parece ser que esta historia no se construye por sí misma, sino que necesita que algunos suscriptores escriban ideas para que las ponga. Fíjense que dice que Kaneki salve a la madre de Eren. A los tres del lugar. Así la titán agarrando a la mamá de Eren, pero Kaneki se movería rápidamente y atacaría a la titán con sus espinas de cristal. Así Eren, Mikasa y Hanis sorprendiéndose de que Eren sea un ghoul, diciendo: Eren, Hanis, eso es ser un ghoul, ¿verdad? Y Hanis diciendo: solo me enfrenté a uno una vez, y si no hubiera sido del capitán de mi escuadrón, no solo tendría la cicatriz de mi pecho, sino que estaría muerto. Y en eso Hanis responde: si Eren, eso es un ghoul. Así Kaneki, flotándole de casualidad la nuca con un tendón
tentáculo a la titana si la mamá de Eren caería, pero Kaneki la agarraría a tiempo para que no cayera con fuerza, así yendo los tres a ver a Kaneki y la mamá de Eren. Así la mamá de Eren diría: Kaneki, desde un principio mi esposo y yo sabíamos que eras un ghoul. A ver, primero, ¿por qué el guión tiene tantas faltas de ortografía? O sea, dice la mamá. Así, bueno, es incomún en este tipo de teorías, suena el papa, y en lugar de papá, el papa. Segundo, ¿por qué Gene se enfrentó a un ghoul? Bueno, al principio pensaba que podría ser posible que la CSG y las tropas estacionarias sean una misma rama en este universo. O sea, ¿qué sentido tendría tener militares dentro de la muralla? Pero no, por lo que vi más adelante en esta teoría no es así. Y tercero, si la madre desde un principio sabía que Kaneki era un ghoul y sabía que los ghouls les hace daño la comida normal, ¿por qué se le daba? De hecho, es muy confuso el hecho de... Tal vez pueda comer comida humana, pero ¿eso le hace daño? ¿Le hace bien? Esas cosas son muy confusas. Después de eso, hay un monólogo de cómo se pierde a una madre, de que se desangró. De hecho, creo que algo interesante es el hecho de que Diana Fritz se haya muerto, porque entonces, ¿será posible que Eren no pueda activar la coordenada más adelante? Y bueno, ahí luego viene una escena que, para mí, es estúpida. Sé que es para darle continuidad y parecerse algo a Tokyo Ghoul, pero en serio, ¡no tiene ningún sentido! Así cambiando el color de pelo de Kaneki al color de Tokyo Ghoul Ri. Así, ellos se irían al barco de evacuación cuando Eren diría: exterminaré a todos los titanes. O sea, ¿por qué se le cambia el color a Kaneki? ¿Por qué se le...? O sea, a cada rato se le cambia de color, pero sin ninguna explicación. Bueno, sé que el color de pelo de Kaneki depende de su personalidad, pero algo curioso es que, según se dice, se le cambia el color por el tanto estrés que sufre debido a que Jason le cortaba los dedos. El estrés le hizo que el color se dejara de pigmentar y por eso en Tokyo Ghoul Rey le vuelve a crecer el color de pelo, pero ahí estas cosas con los ghouls son confusas. Bueno, después de eso se llevan en barco y ven cómo el titán acorazado destruye la muralla. La verdad, luego viene esa escena que creo que también la vi en la versión del último Saiyajin. Sí, las escenas en las cuales están peleando Eren por su personalidad, pelearinga, como se dice en ciertos países. Y viene el personaje invitado, sea Kaneki o Goku, y lo defiende. Pero aquí pasa algo interesante, por fin nos dan una pista o una guía de las reglas de este mundo, o algo así. Y con su velocidad agarraría el cuchillo y lo rompería en dos, ya que los ghouls no pueden ser dañados por el metal. Ya sé que me dirán: y como los humanos pudieron pelear contra los ghouls si tenían esta habilidad. Bueno, las navajas de sus espadas estarían hechas por una aleación de diversos materiales, incluso serían más fuertes que las cuchillas originales. Bueno, continuemos. Bueno, hasta ahora se siguen preguntando, ¿qué es más resistente, un ghoul o un titán? ¿Y cuál metal es más fuerte, el acero quinque o el acero de bambú? Puedes escribirlo en los comentarios. Bueno, y aquí pasa una escena muy interesante. La verdad, esta me hizo pensar que lee el manga, pero después de analizar toda la historia me da la impresión de dos cosas. Que sea, de forma opuesta a mí, o sea, más bien leyó todo el manga de Tokyo Ghoul Re, pero está al tanto de los eventos de Shingeki no Kyojin, por esta simple escena. Dueño de que su padre le dijo que él era la última esperanza de la humanidad y que le inyectó algo raro de una jeringa y que de ahí perdió el conocimiento, y Kaneki pensaría: tuve el mismo sueño, con la diferencia de que vi a Eren convertirse en titán y comerse a su papa, pero lo que no me cuadra es que el papa de Eren me haya tirado una jeringa azul a mi dirección y hubiera dicho: inyéctatelo, no te arrepentirás de eso, te lo prometo, confía en mí, y de ahí perdió el conocimiento. Saben, después de ver eso me da dos teorías. La primera es que, bueno, sabemos el caso de Grisha y Frieda Reis, que Grisha se comió a Frieda. Pero ¿qué tal si no fuese así? ¿Qué tal si fuese como lo hicieron con Reiner y Bertolt con Eren? ¿Qué tal si Grisha simplemente le arrancó las piernas a Frieda y, por lo que creo que eso pasó? Creo que le dio el suero titán a Eren y Eren se comió a su padre, mientras que le dio el suero titán a Kaneki. Y sabemos que Kaneki es un medio ghoul en esta versión, por lo que su madre, bueno, su padre es eldiano, por lo que Kaneki es de la familia de Eldia y en teoría podría convertirse en titán. Y si se convierte en titán y se come a Frieda, sería más bien que en esta versión Kaneki tiene la coordenada y no Eren. Eren solo tiene el poder del titán atacante. Y creo que es algo bueno porque entonces siguen siendo 9 poderes y no 8. Excelente, excelente. Ojalá sea la teoría que estoy esperando que sea. Ok, bueno, luego llega el momento de unirse al ejército. Y como en todos los fanfics, no es como siempre, vienen los...
power-ups innecesarios y por alguna y por alguna extraña razón que están aquí. O sea, bueno, en esta versión se dice que la jeringa que le inyectaron le hizo más fuerte a Eren, y por eso es que Armin es más fuerte, porque se vio inspirado por Eren. La verdad, eso no me lo creo, y no creo que era necesario mencionar eso. Pero aquí viene una escena que a la vez es una de las partes que muestran que este no es un fanfic que sigue la historia original, solo que con ciertos sucesos diferentes. Rainer vs Kaneki y Armin contra Mikasa, así que Rainer se llevaría bien con todos excepto por Kaneki, ya que sabía que era Ghoul, e igual Veltror sabía lo mismo. Así que cuando la pelea empezó, Kaneki rápidamente lo tiró al suelo. Ah, bueno, sí. ¿Cómo es que Rainer descubrió que Kaneki es un Ghoul? Pues, creo que es porque Kaneki... Bueno, creo que como la forma de actuar de Kaneki es media sospechosa, lo que Rainer podría pensar que es un Titán Cambiante, pero al ver otras formas en cómo actúa, puede pensar más que es un Ghoul que más que un Titán Cambiante. Oh, ¿qué crees tú? Bueno, luego de eso venimos a una pelea innecesaria y muy confusa, y ahí viene lo que todos esperábamos, el Titán Corsal destruyendo la muralla. Y bueno, ya sabemos lo que pasó en Trost. Eren, ¿dónde está Eren? Y Armin diría Eren, Eren, él, está, está. Muerto, eso diría entre sollozos, así que los demás se asombrarían de lo ocurrido y los hechos seguirían igual. Mikasa mataría al titán raro y asustaría al comerciante por dejar su carroza ahí y lo convencería de que la moviera así. Bueno, por otro lado, este es un punto crucial. Este es el momento en que la historia se separa de la original para tener su propia versión. Bueno, es como básicamente como el manga de Dragon Ball Super. O sea, toma los datos específicos y los pone en el orden que quiere y los maneja como quiere. Veámoslo de esta manera. ¿Qué pasó en Trost? Pues en Trost apareció el titán atacante y no pudieron hacer nada. Pero en esta versión, aparentemente Eren no activa todavía el poder del atacante, así que ya se imaginan lo que va a pasar. Y en otro relámpago sería el titán acorazado, pero para que esto suceda, Rainer estaría supuestamente muerto, ya que supuestamente había sido comido por un titán raro en la catedral, así que nadie sospecharía de que él es un titán. En eso, Kaneki diría, yo me encargaré de este titán, ustedes váyanse. Así que Jin diría, no tenemos mucho gas, no sé qué habrá pasado con los de reserva. Así que Kaneki diría, yo no necesito de gas. Así, lanzándose hacia abajo, así todos viendo si se hubiera golpeado y verían que estaba bien, así que los demás se irían por órdenes de Jin. Dato curioso, en el segundo one shot de Shingeki no Kyojin, Rainer Brown había sido aparentemente devorado, cosa que cuando se cambió a cuando se dejó de ser borrador y se pasó a manga real, quien fue devorado fue Thomas. Y en el one shot ese mismo Eren también descubrió la identidad de Bertolt, así que no sé, como que está tomando ideas que fueron destacadas de Shingeki no Kyojin. Buen punto, buen punto. Yeah. Eren en forma titán, será que sus manos y pies estarían cubiertos de armadura como la del titán acorazado, pero con púas en sus manos y en los pies y en la columna. Así que al salvar a Mikasa, Eren mataría al Ghoul más rápido y todos, al ver esto, irían con él hacia la base de recursos. Por otro lado, Kaneki vería que varios Ghouls estarían comiendo a pueblerinos muertos y a varios titanes. Ok, si los Ghouls devoran titanes, no tengo idea de qué puede ser. Creo que sí, que la única cosa que podrían comer de los titanes sería su fluido espinal y eso les procedería un kakuya enorme. Bueno, y en cuanto a Eren con ese endurecimiento, pues tengo la teoría de que no, Grisha no solo le robó el poder a los reyes, creo que también le robó su suero de acorazado, lo mezcló con el suero, se lo dio a Eren, y creo que también se robó parte del poder del mandíbula y el Warhammer. Eso creo yo. Titán acorazado los mataría muy rápido y Kaneki diría, eres muy fuerte Rainer, así esté sorprendiéndose de que Kaneki sabría de que él era un titán, Kaneki diría, ¿y dónde está el cobarde de Veltror? Bueno, creo que ya les mencioné lo del one shot, ¿no? Bueno, la verdad, ¿cómo descubrieron los dos sus identidades? Pues sospecho porque ambos tenían cosas secretas que guardar y así que ambos se dieron cuenta de ellos dos. No sé, esa cosa, como ya lo dije, no está bien explicada. Y se les ocurriría la idea de cómo recuperar el gas y lo lograrían, así Kaneki llegando con Rainer y todos se sorprenderían porque llegó Bebito y coleando y dirían cómo rescataste a Rainer, y Kaneki diría lo rescate del estómago del titán que se lo comió, ha sido comido por varios titanes como en el anime, así que Mikasa lo salvaría y se les ocurriría la idea de cómo recuperar el gas y lo lograrían, así Kaneki, aquí cortaremos. ¿Qué pasa, Emilia? Ya viene papá, cálmate un rato.
protagonistas, y Eren con su transformación evitaría uno y Kaneki rápidamente con un par de tentáculos agarraría el otro sin que explotase. Se expandería el humo y dejaría ver el trazo del titán de Eren y Kaneki sosteniendo un torpedo así todos, quedando atónitos por lo ocurrido así Kaneki, quedando de guardar y dejando lentamente el torpedo en el suelo, y yendo hacia el capitán rápidamente y poniéndole su cuchilla en el cuello a los demás, mirarían al capitán con miedo porque pensaban que Kaneki lo iba a matar en eso. Kaneki le dice al capitán, oye estúpido, no te guardar, mirándolo fijamente con su ojo golpista poniendo en shock así este gritando piedad y Kaneki diría, yo te guardar al resto los que estaban controlando los torpedos, tratarían de activarlos de nuevo para darle a Eren, y los demás en eso Kaneki rápidamente destruiría los torpedos en eso Kaneki iría de nuevo con mi capitán y antes de que Kaneki lo asesinara frente a todos por cobarde el general Vixis llegaría. Diría algo al muchacho Kaneki transformándose de vuelta a modo humano y diría está bien, solo quería darle un susto porque tú eres estarías dispuesto a ayudarnos para recuperar la ciudad y atraerían a la mayoría de los titanes así, sucediendo lo mismo, Eren se volvería loco y Gasa casi sería aplastado. Kaneki lo detendría, él recobraría la conciencia viendo que Gasa mataba a varios de sus compañeros, si no hubiera sido con Gasa y Kaneki, él, con el que Levi, le sacó sangre de la boca y Kaneki rápidamente se metió y le dio una patada a Levi, tirándolo al suelo y Kaneki diciéndolo, Kaneki lo detendría, como Levi maltrataba a Eren. Entonces llegó un punto en el que Levi le sacó sangre de la boca y Kaneki, y al estrado como predije pues es. Titán acorazado y haberlo vencido ya es activo y también pido que sea trasladado a Escuadrón de Reconocimiento gracias a sus hazañas. De haber combatido con el titán acorazado y haberlo vencido ya es sus hazañas. De... O en ser un Ghoul en el Escuadrón de Reconocimiento. Y entonces Kaneki diría quién es el otro Ghoul y en eso entra. Ah, ¿y cómo es que el viejo yo? ¿Es en serio? Te deja. A trabajar con los humanos, en eso Toluca responde en, y diría mejor Sion. Esperan en la elección voluntaria de escuadrones que será el fin de mes, y si él se quiere unir a su escuadrón no tendremos ninguna objeción, y él diría mucha bueno que se le va a hacer así llegaría el fin de mes, y llegarían las elecciones de escuadrones de los graduados y Kaneki y todos los demás de la línea original también se quedarían, pero Kaneki al mirar bien localizaría a 10 o 15 goals máximo, y viera que de esos unos 2 se quedarían en el escuadrón de reconocimiento, no debe, todo el general brindaría el mismo discurso así. Conocimiento, nota de autor, el general Irving daría el mismo. Se quedarían en el escuadrón, daría a 10, daría el mismo. Bueno, Emilia, ¿en serio tienes hambre? Ya voy, Emilia. Solo dame, ¿cómo se llama? Solo dame unos minutos. Discurso así que expandería a la mayoría. Así que Gasa ni bien vería a Eren, todo abrazaría. Y lo mismo sucedería con Touka y Kaneki en casa. Le preguntaría un poco celosa que quién era ella, ya que Gasa no sabía porque no había ido al juicio. Y Touka diría, yo soy su amiga de la infancia por parte del viejo, que lo cuidaba en Gasa, diría ya recordando la escena que hizo cambiar a Kaneki de actitud. Así Kaneki y Touka se irían a conversar por otro lado y Gasa regresaría con Eren y en ese momento aparecería Jin diciendo lo mismo que en la mina y empezaría lo mismo que en la mina después de unos días. También un día antes pasaría lo mismo con la cuchara y esta vez Kaneki lo defendería y los cuatro de la mina después se disculparían con él y se meterían con el cuerpo ocurrido, mordiéndose la mano igual que el anime. Después de la siguiente, en medio de la expedición, Gasa y Kaneki estarían cuidando al equipo entero desde los cielos. Así, Eren estando en la retaguardia, Eren sería atacado por el titán hembra y Rainer también, pero este se salvaría. Pero esta vez la titán mataría a casi el 76% de las tropas, así llevando a todos. Si los expedicionistas se quedarían en los árboles y los de la retaguardia entrarían al bosque, lo mismo pasaría. Eren y los cuatro acompañantes de Levi estarían guiando a la titán. Una trampa así no ocurriría, pero la capturaría y este escaparía al haber llamado a los titanes de afuera del bosque, así morían los cuatro acompañantes de Eren y este convirtiéndose en titán y igualmente siendo derrotado por la titán hembra no en fuerza, sino por experiencia, así que Kaneki siendo secuestrado. Sailor lo salvaría, pero se recuperaría la titán y los vencería, pero esta vez esta finge a comerse a Eren para que los demás trataran de matarla, pero Kaneki y Touka verían esto, lo vería Kaneki. Touka Kaneki racionaría diciendo que mataré en eso, vería un rato caer y verían a un titán con mucho pelo blanco, pero este lo vería Kaneki. Touka Kaneki racionaría diciendo que mataré en eso, vería un rayo caer y verían a un titán con mucho. Kaneki racionaría diciendo que mataré pero Kaneki y Touka vemos la cuarta. Bueno, Emilia, ¿qué pasa? Hola, amigos. ¿Qué? Muy rápido, dijiste. No, mira, mientras pongo voz muy rápido, está en pausa. Sean bienvenidos a la quinta parte de que hubiera pasado si Kaneki de Tokyo Ghoul estaba en Shigeki no Kyojin. Bueno, comencemos. Esta sensación, ¿qué está pasando con mi cuerpo? Kaneki se preguntaría qué está pasando con su cuerpo en su subconsciente cuando de pronto apareció su madre diciendo Kaneki. Con mucho. Comenzaría a fastidiar por lo que ocurre y miraría a esa persona diciendo, esto no es real, ¿crees que me puedes engañar? Entonces este joven comenzaría a cambiar de forma hasta llegar a ser la titán, que casi se come a la mamá de Eren, así este, y después vería titán hembra, cambiando de escenario en su mente así estando en un bosque. Sí, comenzando una etapa de depresión de Kaneki, por otro lado, fuera de su sueño, caería un titán Kaneki, titán Ghoul. Este titán tenía un cuerpo muy bien formado, adaptado para hablar, diría, mataré a todos así con una voz aterradora como la de un demonio, así se sorprenderían. Este titán sería muy rápido, muy fuerte, y tenía una habilidad desconocida que mi papá de Eren sabía ya que cuando robó la jeringa azul solamente era un prototipo, y también se llevó la receta, así que no sabía para qué servía, lo único que sabía era que solo surtía efecto. Los Ghouls, por otro lado, Kaneki, titán comenzaría a atacar a todo el que se le pusiera enfrente. No le importaba si era Ghoul, humano o titán, así este, Stan Hillary, que sospechaban que los titanes cambiantes estaban en su grupo, así este titán Ghoul pelearía con el
El titán colosal, lo que aclararía las dudas de Angil, el peste del bosque aparecería. El titaner fingiría que se lo comió un titán activando su modo Gold Titan al ver esto, que era quien controlaba al titán. Aparte de la titán hembra, Kaneki atacaría a varios miembros del escuadrón de reconocimiento, así este par de Golds que mencioné en el pasado. Hembra. Dado así comenzando a atacar a Kaneki, ya que estos son hembras SS, así que más o menos podía con más que todo, Petonka los estaba ayudando desde el cielo con sus espinas de cristal. Kaneki al ver esto sacaría sus alas y Petonka y de un manotazo la bajaría al suelo, antes de que Kaneki se retoma. Ya salvada por un caso así, Kaneki se concentraría por un lado del titán hembra y por el otro de los dos compañeros Golds que tenía, así este comiéndose a sus compañeros, adquiriendo los tentáculos, más la diferencia de estos es que estos sigue agarrando a la titán con sus manos pinzas y sacando la mierda. Entonces vendría rápidamente el titán acorazado y con una patada alguien. Kaneki se batía a la mitad así sus dos partes. Las pinzas y sacando la mierda. Entonces vendría rápidamente el titán acorazado y con una patada a Arike Kaneki. Buenas. Óyeme, y si yo te me digo para la próxima. A lo bien, 50 centavitos nada más. Se partiera a la mi. Tangoul así, hablando con los del escuadrón para que saquen a Eren de aquí, que él era el único que lo podía detener si este volvía a perder. Así llegó a Gila con ese fascinaría de que Kaneki estaría hablando en su forma Titan Gould así. Después de que recogiese a Eren, Kaneki comenzaría la verdadera batalla entre los dos titanes desconocidos y él. Primero comenzaría atacándolos de lejos con sus alas y sus espinas, pero al ver que ellos también tenían una regeneración rápida, fue con todo con sus seis tentáculos, así este probando sus nuevos tentáculos, comenzaría desmembrando parte por parte al titán acuazado. Pero en un momento inesperado, la titán hembra enloquecería las dos manos así, tratando de atacar a Kaneki, pero este ni se movería así, ni tan solitaria. Hasta aquí la teoría, perdón por lo corta que fue, ya. Sean bienvenidos a la sexta parte de que hubiera pasado si Kaneki de Tokyo Ghoul estuviera en Shinkeki no Kyojin. Bueno, comencemos. Paritaria. Lili. Y en eso se esbuja Miasan Bey, que le duele a Kaneki en modo titán. Está sorprendiéndose y dando un gran salto atrás. Y los del escuadrón veían. Espérate, mira un poco más. Entonces verían a Kaneki con el mismo envejecimiento de la titán hembra, como si congelara la parte del cuerpo afectada por el golpe. Así va bien, comenzando así la titán hembra iría con todo contra Kaneki así. ¿Cómo se estás haciendo, Kaneki? Así Kaneki terminando de devorar la diana del acorazado, así este adquiriendo la habilidad de la armadura. Así como sorprendiendo, Yan pensaría que estaba en lo cierto, pero como adquirió la habilidad de la titán hembra, Yan vería el otro brazo de la titán y vería que estaba conmigo, así Yan comenzaría a reunirse de su diana. Era casi imposible. Kaneki sacaría la misma armadura que antes, pero se quedaría atónito al ver que con la armadura puesta no podía sacar sus tentáculos, solo sus alas, así comenzando a tirar espinas a la titán hembra, la cual las evitaría con su envejecimiento del cuerpo completo, así Kaneki diciendo que podía hacer eso. Y Kaneki veía que la titán cada vez corría más lento y diciendo que para qué lo haces. Pelea contra Kaneki, el cual justo en ese mismo momento sería tremendamente golpeado por Rainer, el cual ya había regenerado su pierna. Así Kaneki saliendo disparado del lugar en dirección del escuadrón, pero el lanzamiento se directamente destrozando del externo para abajo de todo su cuerpo. Después de eso, Rainer apareció un poco mal herido desde el sur, a donde se encontraba el escuadrón así solo, quedando la titán hembra así, ella comenzando a huir, así Kaneki se comenzaría a destransformar. Hembra huía, salió de su cuerpo de titán. Si ves ocurrido así viendo de nuevo el cuerpo del titán acorazado, así Rainer viniendo al lugar donde estaba Eren así, preocupado de lo que estaba herido. Así Rainer diría que escapó de la mandíbula de un titán, así Eren diciéndose cómo se siente jefe. Estaba Eren así, Eren preocupado de por qué estaba herido. Luego Kaneki estaría echado en una carreta así, despertando ya en ese momento a Armin y Mikasa, dirían si está bien así Kaneki, ignorándolos y diciendo a Eren de cómo se encontraba. Así está respondiendo que un poco cansado, así Kaneki, aliviándose un poco en eso vino, como un recuerdo fue así. Miró fijamente a cada uno de ellos así, ellos preguntando en conjunto, Kaneki, ¿te encuentras bien? No tienes ese tal Kaneki. Touka, que pasaba por ahí volando, que se paró a escuchar la conversación, se quedó atónito en eso. Kaneki comenzó a... A gritar así, todos los de mayor rango se dieron cuenta de lo que sucedía así, viniendo a ver junto a Eren y así Eren diciendo que comenzó a gritar después de decir no, siguiente hipótesis. De repente, ese titán afecta sus recuerdos temporalmente, así Eren diciendo y si es para siempre.
Mi cielo, no hay forma de demostrarlo. Bueno, chicos, aquí queda esta parte. Bueno, los saludos, saludos. Chicos, sean bienvenidos a la séptima parte de que hubiera pasado si Kaneki de Tokyo Ghoul estaba en Shingeki no Kyojin. Bueno, comencemos. Sería un poco curioso porque todos lo miraban con ojos de demonio algunos, como si fuera su carta especial o algo así. Y volando hacia la carreta de Kaneki y le diría si se encontraba bien, este diría si que cómo se llamaba. Y ella respondiendo Douka. Infancia, este se sorprendería por las palabras de la Gon. Así diciendo, no recuerdo nada de eso con una sonrisa y cotita como para no angustiarla demasiado, pero ella seguía con su mirada de tristeza. Cuando estaban llegando a la puerta de la muralla, procedía para entrar en la puerta, aparecieron dos titanes de gran tamaño y unos 15 de unos 8 metros como promedio. Bueno, al ver esto, Kaneki por instinto se lanzó a pelear y activó su modo titán destrozando a todos con sus tentáculos. Después de terminar con todos los titanes, Kaneki en modo titán diría que ya recuerda. Todo así los tres cuadros de reconocimiento, alegrándose por lo ocurrido. Asmicarse con Uka. Pinto Serafín, Armin, Anki y Lei por la puerta de memoria de Kaneki por otro lado. Rainer estaba preocupado si revelaría si ellos eran titanes. Y Levi por la vuelta de memoria de Kaneki, porque ya regresó su hermano, pero de pronto aparecería la titán hembra atrás de Kaneki. Titán. El día de hoy hablaremos acerca de la OVA número 3 de Shingeki no Kyojin, la cual... A ver, es... ¿cómo se llama? Gune. En sus pensamientos diría, ve Albert, que no podían hacer nada. Levi fue por arriba y Eren decidió rodearlo, pero era muy largo. Bueno, y así terminó la serie. Bueno, y dice que no ha terminado la parte 8 por falta de inspiración, así que la verdad esta no fue una teoría desagradable, fue un excelente fanfic. Muy bien, bueno, ya ven los errores que tenía. Pero la verdad me da curiosidad de cómo continúa, quiero saber cómo continúa. Y así que si a alguno de ustedes se le ocurre cómo continuar, les sugiero que vayan a su canal y le comenten ideas para darle inspiración. Yo me despido ahora, chao chao.